Consideramos que dentro del movimiento todo, por fuera ni justicia, pero dentro del movimiento todo. Te damos la bienvenida, Santiago, a este espacio que se llama El Centauro, a esta casa que se llama Un Café con Perón, que luego el maestro te contará un poquito y te dará la bienvenida oficial. Y tenemos un protocolo, como las buenas cosas en la vida tienen siempre una pequeña introducción, una manera, una tradición. Y esta tradición es enmarcar nuestra charla dentro del pensamiento justicialista. Y enmarcarlo en este caso dentro de un ciclo que llamamos la actualización doctrinaria. Ese ciclo tiene ya, desde el año, desde que perdimos que estamos intentando actualizar nuestro movimiento. Pensamos que es lo que debemos hacer teniendo en cuenta el grave peligro que corre la patria y teniendo en cuenta que bueno, es un momento para construir sentido. Ellos por ahora lo tienen, ellos por ahora lo imponen y es momento de retomarlo, de recobrarlo y de resignificarlo. Por eso siempre tenemos la costumbre de traer al general para que él nos ilumine con su palabra. Nosotros, el centauro implica de alguna manera la tercera posición, ¿no? Aparece al final de la comunidad organizada como el lugar en el cual la comunidad justamente organizada encarna la tercera posición entre el idealismo y el materialismo, entre el Estado y el mercado, entre la izquierda y la derecha, equidistante de cualquier imperio. Por ende, en ese ciclo y en ese afán, en esa épica justicialista que debemos retomar, se me ocurrió que quizás el tema a charlar hoy, y eso es lo que le voy a proponer, es esa vigencia del justicialismo. Y la única vigencia de algo como un movimiento de pensamiento tiene que ver con el sujeto que todo lo construye, que todo lo revoluciona, que todo lo articula y que todo lo hace aparecer. Eso es el pueblo. Y quiero compartirles un discurso que entiendo, porque no pude encontrar de dónde es, entiendo que es inmediatamente luego de tomar el poder, el primer peronismo, el primer Perón, y justamente habla del pueblo y explica qué es. Esa es la vigencia, esa es la insistencia y esa es la perseverancia y persistencia del justicialismo, mientras encarne la voluntad de ese pueblo. Y el pueblo es... ¿Me cambiaron el...? Pero que lo tiró. No me puedo creer. Es que me fui a esperarte y me parece que me cambiaron el... No lo... ¿Quién puedo... le puso Platero y yo? Claro, me pusieron... No, me cambié las páginas, se me cambió la página. Bien, por esto, nuestro pueblo, este pueblo hecho de altivez y de ternura, rehúye tanto a la imposición como a la cobardía, desprecia tanto al que exige sin razón como al que humilla sin motivo, y exalta tanto al que ordena ante la resistencia obstinada de quien empeña en desobedecer deberes esenciales, como al que sufre arbitrariedades e injusticias. Este sentido ponderado del arte de vivir ha dado a nuestro pueblo el fino sentido del arte de gobernar. Para ello, reserva al hombre las grandes virtudes individuales de la creación artística, del perfeccionamiento cultural, del cumplimiento de los deberes que le incumben en su esfera privada de acción y en el dominio y manejo de su conciencia. Por esto, la Constitución argentina, aquella, proclama intangible el sagrado interior de cada ser humano y otorga al pueblo el manejo de la cosa pública por medio de los representantes que él mismo elige y aún más, depura su elección, cribando en segundo grado la designación del primer magistrado y de los legisladores senatoriales, como para firmar merecimientos antes de otorgar definitivamente las investiduras. Pueblo que sabe compaginar tan equilibradamente el empuje individual del hombre
que en su imaginación creadora puede arder en subversiones del orden aceptado con la inercia que las colectividades saben oponer a las improvisaciones de la fantasía. Puede afrontar la más grave crisis sin que pierda la serenidad salvadora que se necesita en el momento decisivo. Esta serenidad salvadora necesitamos en esta hora trascendental. Esta serenidad salvadora nos dirá a nosotros, dirá a todo nuestro pueblo, dirá a todos los pueblos del mundo, y los brazos abiertos a todos los hombres de buena voluntad que sepan respetar a su Dios, sus instituciones, sus leyes y su modo de ser. Es palabra del Señor. Con ustedes, el compañero Santiago Muñoz. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Dicen que lo importante es llegar puntual al momento del combate. Así que les pido disculpas por llegar tarde a la charla. Tenemos por delante un desafío de una envergadura que pocas veces nos tocó generacionalmente vivir, y en particular yo creo que estamos en la expresión más satánica, más desbordante y pornográfica de la ocupación. ¿Un café? Sí. Sí. Y digo ocupación porque yo considero el actual gobierno un gobierno de ocupación. El origen legítimo de carácter electoral no convalida el accionar y la ruptura del contrato social aún con quienes lo votaron. Porque fue obvio y evidente que, lejos de ser cierto de que el actual energúmeno que está en la Casa de Gobierno haya advertido lo que iba a hacer, cosa que es absolutamente falsa, y está detallado a lo largo de la campaña, incluso en los debates con Massa, la afirmación de la negación de lo que finalmente hicieron, que muestra claramente a qué vinieron, que son los herederos de Martínez de Hoz, de Alzogaray, de Macri. Y son la continuidad histórica de lo que anunciara el rabino Berman, que es la división y partición del territorio argentino como objetivo final, que es transformar a la Argentina en Yugoslavia o Palestina. Y han encontrado, después de un larguísimo trabajo, eficiente por cierto, iniciado el 24 de marzo de 1976, la construcción de su revolución. Su revolución ha sido la batalla cultural que nosotros hemos perdido, porque la mayoría del pueblo argentino ha aceptado pasivamente y ha legitimado activamente que nuestros valores no los representan, que nuestros valores no les son propios, o que nuestros valores les son desconocidos, en el caso tal vez de los más jóvenes. Cuando el compañero decía desde que perdimos, yo le iba a preguntar a cuál de todas las derrotas se refiere. Si es a la meramente electoral de hace un rato o la derrota de la batalla cultural, que es mucho más grave que perder una elección. Nosotros venimos perdiendo y la derrota no es electoral, la derrota electoral es una circunstancia. Perdimos el año pasado y perdimos hace 5 años. Con Alberto Fernández también perdimos. Y quedó demostrado en los últimos 4 años, donde se consolidó la pavimentación del retorno de quienes siempre fueron sus socios, en definitiva, porque ese personaje siniestro, mediocre, bufón del sistema de expoliación de la Argentina, les fue absolutamente funcional en detener cualquier proceso de consolidación de lo que tendría que haber sido volver mejores, decía alguien.
Y la realidad es que nunca volvimos, fue una pesadilla de 4 años. Personalmente estoy convencido que la pandemia estiró la vida de un gobierno que estaba acabado a los 3 meses que había asumido. Para marzo de aquel año ya el gobierno de Alberto Fernández se había terminado. La decisión de los nombramientos había llevado al Ministerio de Economía a un amigo personal e íntimo de Schwarzenegger, con el cual se había sacado una foto cuando Schwarzenegger asume de presidente del Banco Central de Mauricio Macri. Y está la foto del exministro de Alberto y Stiglitz, su jefe ideológico y amigo personal, en el despacho de Schwarzenegger, muy sonrientes, dándole colaboración, apoyo e imagen al acuerdo que tenían con aquel presidente del Banco Central, hoy autor ideológico, según narran desde el oficialismo, del plan en curso junto a Caputo. Nada bueno podía salir de la llegada de Guzmán, nada bueno podía salir de una Cristina Kirchner que, más allá de todo y perdonándole todo y olvidándonos de todo, un día apareció y dijo: somos capitalistas y creemos en la Argentina bimonetaria. Ni Alzogaray se animó tanto. Y aparte lo daba como clase magistral. Un título que le queda grande a cualquiera menos a Einstein, ¿no? O sea, clase magistral es como que está reservado a ciertos valores y condiciones personales que no reúne Cristina. Pero el título era ampuloso, ¿no? Clase magistral. En esa clase magistral le decía a los jóvenes: somos capitalistas y hay que ir hacia la política bimonetaria. O peor, lo asumía como un rasgo cultural de la sociedad argentina. O sea, mucho peor, porque le daba identidad cultural al fenómeno bimonetario. Y entonces empezamos a resignar todas las banderas, una tras de otra, y un pejotismo cómplice, berreta, lleno de delincuentes que buscan cargos públicos como si el PJ fuera un banco de empleo y no un instrumento político para la transformación. La sociedad fue percibiendo que el peronismo era Cristina y el pejotismo. Esto nos dejaría frente a la sociedad que asume desafíos desde llenar la ladera, el que puede todavía tener la ladera enchufada y ponerle algo adentro, hasta la inteligencia artificial. La sociedad hoy asume los desafíos más mínimos y los más grandilocuentes y infinitos para la comprensión promedio de la sociedad argentina, como es la inteligencia artificial. Con lo cual, el ciudadano argentino, ni siquiera patriota, el ciudadano argentino, que vive en el territorio poblado y no en la patria de los argentinos, porque convivimos temporalmente en 2 espacios distintos, los patriotas y los habitantes del territorio poblado, que circulan con DNI argentino, porque nacieron dentro del territorio poblado y el Estado les entrega un DNI, y eso los constituye en ciudadanos y nada más. Tienen su documento, pagan impuestos, compran la leche y pagan el IVA. La Argentina les importa nada, absolutamente nada. Esa convivencia entre los que queremos un proyecto colectivo de nación y de patria con aquellos que viven en un territorio poblado, les importa un carajo si la Argentina desaparece o se transforma en colonia británica o la dividen en 8 países como Yugoslavia o nos bombardean como a Palestina, porque realmente no les interesa. Les interesa la utopía individual del monotributista que vive en un monoambiente y ha comprado un mecanismo de egoísmo que lo lleva a entenderse como un actor individual y no colectivo de una sociedad, con lo cual estamos frente al peor enemigo, que es nuestro vecino con el que convivimos, el tipo que te dice buenos días, buenas tardes y hasta por ahí juega la pelota con vos, pero que no tiene ningún interés en la lectura, ni en la comprensión de Perón, ni del nacionalismo, ni de ningún tipo de ideología, más allá de que no sea la nuestra, a sabiendas que cuando uno tiene una pertenencia ideológica ya tiene un enemigo. En el mismo instante que uno asume una posición, ya se crea un enemigo. Y por supuesto, algún adversario. El adversario es táctico,
y el enemigo es estratégico. Nuestra formación doctrinaria, nuestra esencia de ADN, crea inmediatamente el enemigo con el cual convivimos desde la fallida independencia argentina, que no existe y nunca existió. Venimos conviviendo en una lucha permanente, en un edificio sin terminar. Es una estructura de hormigón la Argentina, que nunca llegó a ser edificio, en donde distintos sectores se pelean por la administración de un consorcio que no existe, porque estamos a medio terminar. Y en la Argentina las obras gigantescas a medio terminar terminaron dinamitándose. Entonces, si entendemos a la Argentina como un proyecto a medio terminar, cuando pasa el tiempo y no se termina, alguien dice que hay que dinamitarlo. Y es lo que está pasando hoy. El edificio está ahí, es enorme, es ambicioso, es llamativo, tiene historia. Pero empiezan a decir, es muy costoso remodelarlo, terminarlo es más caro que hacer uno nuevo. Lo que más valor tiene es el terreno. ¿Para qué terminar esto, que ya tiene 40 años sin terminar, 50, 200 años sin terminar? Y entonces viene uno y propone la demolición. Y un montón de gente que está cansada de vivir entre escombros y el proyecto que no avanza. Y hacemos un piso más y se vuelve a parar la obra. No le entregamos la llave a nadie. Empieza a decir, che, tiene razón, vamos por algo nuevo, rápido. Las paredes no van a ser ladrillo, van a ser de Durlock. El edificio no va a durar 100 años, va a durar 20. Pero a mí qué me importa, yo me muero. O sea, yo lo que quiero es vivir bien ahora. Y entonces ya no hay vocación de trascendencia, ni de proyecto colectivo, ni de identidad patriótica. Hay un hoy, ya, ahora, el minuto a minuto televisivo. No mide, sacalo. De eso hace un montón. Y entonces en este momento la sociedad argentina está en el minuto a minuto. Y cuando nosotros tratamos de hablarle de doctrina, de pensamiento, de identidad, de que hay que terminar lo que empezamos para terminar de construir lo que nunca pudimos terminar de construir, empieza la discusión, bueno, pero ¿de quién es la culpa de que no se haya terminado? Y ahí arrancamos con los 70 años de peronismo. Y entonces los chicos dicen, claro, los 70 años de peronismo. El problema son los peronistas. Los radicales están a salvo porque ellos mismos se encargaron de matar a Lema Yrigoyen, así que no corren riesgo. Son padricidas, así que están fuera de discusión. No sufren los avatares de la discusión ideológica porque resignaron cualquier debate ideológico, cualquier pertenencia a la Revolución del Parque, a la Forja, que sirvió de puente entre el irigoyenismo y Perón. Abandonaron, ¿no? Homero Manzi, anda a contar quién es. Jaureche, si te he visto no me acuerdo. Entonces ellos rápidamente arrancaron con Alfonsín, ¿no? O sea, el radicalismo nació en el 83, listo, de ahí para acá, y el resto no sé, no me acuerdo. Balbín es un tipo que sale en la República Perdida, lo vi en una parte, dicen. La República Perdida la hizo Coti. No, yo una parte vi que aparecía un tipo que decían que se llamaba Balbín. Frondizi es ignoto para ellos. Illia, un pelotudo. Y ahí se rompe la historia y los tipos empiezan a ser absolutamente pragmáticos. Dame un pacto de olivos, cuatro jueces, consejo de la magistratura, dos departamentos para las amantes, y nosotros con eso estamos. Algún gobernador, como para tener dónde replegarnos, porque sin contrato no nos podemos quedar. Y ahí termina la mística del radicalismo. La izquierda, que sigue esperando las condiciones subjetivas para su revolución, que no llegan porque están financiados por Soros, entonces ellos mismos son el impedimento de su propia revolución. Y en ese esquema dejaron de representar a los obreros para representar minorías sexuales y ecología. Con lo cual la Argentina tiene
todavía en nosotros, en las generaciones que hemos dejado de ser jóvenes, un proyecto posible 40 años vista. Y si no hacemos pie y convencemos a las nuevas generaciones que hoy integran el 60% del padrón electoral que hizo presidente a este degenerado mental, vamos a desaparecer. Y estas reuniones van a ser cada vez más chicas y nuestro protagonismo social va a ser cada vez más intrascendente. Con lo cual tenemos el desafío de persuadir a la juventud de la inteligencia artificial, las redes sociales, el minuto a minuto, el online, la vida hoy, ya y ahora, la posverdad, la mentira que viaja más rápido que la verdad, la lucha contra el lawfare. Si no aseguramos una batalla en esos términos, que podamos ganar, estamos escribiendo las últimas páginas de una bonita historia. Y el título del libro va a ser Autopsia de la Argentina. Ahí vamos a contar por qué fracasamos, cómo perdimos una elección. Si hubiéramos hecho eso a su momento, no nos hubiéramos equivocado. Pero la realidad es que las explicaciones son excusas y las excusas son las explicaciones de un fracaso. No pudimos, y ahí empezamos a explicar por qué no pudimos, si lo hubiéramos hecho. Y la realidad es que hemos sido derrotados electoralmente y culturalmente. No hemos sabido aggiornar los instrumentos. Hemos sido ganados por una banda de fascinerosos que desde la política, entre comillas, con términos radicales, como el operador político, un invento de la Coordinadora Radical en el 83, un término nefasto creado por esa coordinadora socialdemócrata para justificar que los punteros habían elevado su condición a la de operador. La realidad es que no operaban nada porque no eran médicos y tampoco eran choferes de algún balancín ni de una grúa, así que la verdad es que no operaban nada, eran simplemente valijeros y pasadores que transformaron la democracia moderna en un negocio de corrupción para la... Por eso yo, hace mucho tiempo, definí mi identidad confederal, renuncié a cualquier aspiración republicana y trabajo para ver a la República enterrada, sepultada y sin ninguna posibilidad de sobrevida, porque ha sido un instrumento de saqueo de la Argentina. Después de la batalla de Caseros, fuimos saqueados los bonaerenses, estamos en territorio bonaerense, saqueado a la provincia de Buenos Aires, transformado en capital federal por los unitarios, con un proyecto centralista y de transferencia de la renta. Las provincias no existen, las gobierna la ciudad de Buenos Aires, y el puerto, que da nombre a la palabra porteño, es el camino de expoliación de los recursos naturales de la Argentina, que no debe ser industrial, que no debe ser tecnológica, y debe exportar insumos primarios y en ese esquema tener la menor cantidad de población posible y lo menos molesta posible. Con lo cual la cultura del trabajo, la organización sindical, la educación, son todos términos a aniquilar. Y después de la batalla del 82, que a pesar de los esfuerzos de desmalvinización, fue una batalla que estuvo a 7 días de ser ganada desde el punto de vista militar, se consolida en el avance inglés finalmente el armisticio de Puerto Argentino y después de eso la OTAN decidió que la Argentina debía desaparecer según los consejos de Churchill como un peligro hacia el occidente que se había atrevido a desafiar a la OTAN con importante éxito en términos de bajas, de logística y de hombres en materia de desafío de una pequeña potencia militar como era la Argentina contra la estructura de la OTAN y la primera flota naval del mundo. Y ahí se decidió que la Argentina iba a tener una democracia amañada, servil y republicana. Entonces aparece Alfonsín en la vida política de los argentinos con fuerza y promete básicamente tres pelotudeces: con la democracia se come, se vive y se educa.
Se come, se cura y se educa. Tres pelotudeces elementales y básicas, como si ustedes le dijeran a sus hijos: te prometo que a la mañana te doy el desayuno, te llevo al colegio y a la noche tenés un colchón para dormir. Bueno, obviamente hay personas que no lo logran y que la están pasando muy mal, pero si vos le prometés a la sociedad que va a cumplir sus necesidades básicas, sos un miserable. Más viniendo de una Argentina que había atravesado algunos momentos de esplendor perdidos, pero finalmente los había vivido, y que tenía que recuperar su vocación de Argentina potencia, no de una Argentina rendida a conformarse con un medrugo de pan, una curita y una tiza. Finalmente, desde el 83 para acá, con la democracia tampoco se come, tampoco se cura y tampoco se educa. Con lo cual, las promesas socialdemócratas también murieron. Pero en los intervalos donde nos tocó, entre comillas, gobernar, hemos confundido mucho a la sociedad argentina. Del menemato a Cristina, la gente no entiende qué somos, no tiene claro el perfil ideológico. Se lo tratamos de explicar desde el pragmatismo, porque claro, la vocación de poder siempre está viva. Y entonces dicen, el peronismo es un partido del poder, es un partido de Estado, necesita el Estado. Y nada más lejano a la realidad, el 17 de octubre no se hizo desde el Estado, se hizo desde la causa popular y la representación de un pueblo trabajador que salió a defender sus conquistas que se le había dado el Teniente General Juan Domingo Perón, en aquel momento coronel. Y nosotros también dejamos de representar, igual que la izquierda, a los trabajadores. Tenemos una CGT de mierda con un gordo ladrón que evidentemente cuando la gente nos mira se nos caga de la risa si eso es el peronismo, ¿no? La gente nos mira y dice, ¿esto es el peronismo? Gracias, paso, te dicen. Con lo cual, tenemos un desafío importante que es cómo repensar el peronismo en términos de chicos que tienen nuevos desafíos laborales, que no entienden la representación del peronismo de la revolución industrial y están esperando el peronismo de la revolución tecnológica. Y nosotros todavía no salimos del peronismo de la revolución industrial y nunca logramos conjugar el peronismo de la revolución industrial con el capital nacional para fusionar la pequeña y mediana empresa a la fuerza del trabajo, integrando de manera efectiva y consolidada con rango constitucional y no de decreto o de proyecto de ley, la existencia permanente y sistemática de la evolución de los instrumentos del trabajo que incluyen al capital nacional. Y en ese desafío nos alejamos del empresariado pequeño y mediano, nos alejamos, no nos escuchan, no nos identifican, no nos ven, nos ven como enemigos. Entonces te aparece un boludo y te dice con una pyme que su mayor costo es el costo laboral. Entonces lo sentás y le decís, a ver, vení, sentate. Explícame tu tasa de interés. Explícame a cuánto estás cambiando un cheque en la cueva donde vas para cubrir el banco. Decime cuánto perdés por año en el sistema financiero. Cuánto te cobra el banco por los servicios que te presta. Cuánto te prestan capital de trabajo que no tenga tasas usurarias que te impiden producir y que finalmente el crédito es impagable. Ponga en términos relativos de lo que es producción y ganancia, la Argentina es inviable, hace mucho tiempo, no ahora. Entonces, nuestro desafío no es ganar una elección. Eso te diría o les diría que es lo más fácil. Si Milei ganó, ganar una elección parece ser fácil. El tema es cómo consolidar un proyecto sustentable de administración del gobierno del Estado con proyecto de nación y de patria que llegue desde el punto de vista cultural a ser identidad de las nuevas generaciones. Cuando uno le habla de Perón a un pibe que vive del home office y su vida es conectarse a la internet y ya
en muchos casos a través de la inteligencia artificial, ni siquiera hace el esfuerzo físico de la tecla, ha perdido ya la necesidad del contacto físico con la pantalla del celular o la pantalla touch. Se pone los auriculares, los prende desde el auricular, habla, le dicta a la computadora tiene inteligencia artificial, entiende lo que le está diciendo, le contesta y hace. Le dicta y despacha. Por delante tenemos el fin de los medios de comunicación analógicos. Lo que ustedes conocen hoy como Smart TV ya es chatarra tecnológica y para nosotros es la última evolución de la comunicación como receptor hogareño. Estamos rumbo a la televisión holográfica. Ya hay en Estados Unidos televisión que se está desarrollando en etapa de prueba, pero existe ya de forma material, con antiparras que permiten a uno fijar distintas pantallas al mismo tiempo en distintos lugares de la casa, transitar por la casa y conectarse con la pantalla que uno dejó en el comedor, que es distinta a la que puso en la cocina, que es distinta a la que está en el baño, y la antiparra identifica las distintas pantallas que uno dejó abierto. Y para ir más lejos, podés trabajar el touch intangible. Ves la pantalla, movés tu dedo, la pantalla lee y estás conectado y trabajando exactamente de manera intangible. Como todo eso ya está y viene, nuestra pelea, que hoy es por la comida, o sea, hemos vuelto 100 años para atrás, estamos discutiendo si el pueblo argentino come, si el pueblo argentino tiene derecho a operar un jubilado, cuánto va a ganar un jubilado y si con eso está en condiciones de sobrevivir a este acto criminal que se está llevando adelante en la Argentina. Con lo cual, como en el juego de la Oca, la Argentina siempre vuelve 20 pasos para atrás y a todo gobierno de origen popular, aunque no lo sea en la gestión, nadie puede creer seriamente que el gobierno que terminó de Alberto Fernández y Cristina ha sido popular. Nadie puede sostener semejante pelotudez. De hecho, los trabajadores no nos acompañaron porque claramente durante 4 años le cagamos la vida de manera sistemática y vieron en un gobierno que supuestamente era popular la consolidación de una clase política cuasi perversa desde el punto de vista de su origen pseudo popular, supuestamente, que como nunca los usó de carne de cañón. Si a eso le agregamos las fiestas en Olivos, los negocios de los seguros, no haber repuesto la ley de medios en 4 años, Mauricio Macri hizo un decreto de 3 renglones para anularla, era un decreto de 3 renglones para reponerla. Porque lo que se quita por decreto, se implanta por decreto. Porque aparte era una ley por unanimidad, o sea, tenía legitimidad de origen, solo era reponerla con el mismo instrumento que había sido anulada. Ni Alberto ni Cristina, que tuvo ejercicio de la presidencia en ausencia de Alberto, firmaron jamás ese decreto y por el contrario le pagaron 1.200 millones de pesos por año a Clarín, de pauta, y 850 millones por año a La Nación Más. Grupo La Nación, Saguier, Caputo, Macri. Con lo cual, la gente se seguía confundiendo. Los libros de texto del Estado argentino durante el gobierno de Alberto y Cristina los imprimió la imprenta de Clarín, AGR Clarín. O sea que facturaban otros 1.000 millones en libros escolares. En ninguno de los gobiernos de la democracia en la que nos tocó supuestamente a los peronistas gobernar, se derogó la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. Sigue vigente, como si nada hubiera pasado. Nunca se intentó, ni en el mejor momento de Cristina, la reforma de la Constitución para impedir este tipo de bestialidades que hoy se están llevando adelante. O sea, darle rango constitucional inamovible a ciertas situaciones de Estado para que no venga un loco desquiciado y te clave un DNU para lotear la Argentina. Y mientras estamos charlando acá, en este mismo instante, están destruyendo la Argentina.
legalmente, porque el DNU está vigente. Nuestros legisladores, lejos de la revolución, se aumentan el sueldo en el Senado, porque dicen que no les alcanza, con lo cual terminan de divorciarnos definitivamente con la sociedad, con los trabajadores, con el mundo. Y nosotros también nos enamoramos con la llegada del progresismo a la sede del pejotismo, porque el progresismo nunca será peronismo, pero el pejotismo les prestó la casa. Entonces, tuvimos y tenemos frentes electorales con el Partido Comunista, que honrosamente le dedicó una carta de agradecimiento a Videla en el 76 por el golpe de Estado y acompañó a Braden contra Perón, ¿no? O sea, para ubicar a dónde está el PC, o sea, un PC raro el nuestro, pero está en Unión por la Patria, en el Frente de Todos, está en todos lados. Terminamos de confundir a la sociedad cuando abandonamos la política sindical y la columna vertebral del movimiento se transformó en un bar temático, que están a su pardo. ¿No? O sea, lo que faltan son unos mozos, un buen café, y te recomiendo que le pidas el edificio, pues es más grande. Y nos dedicamos a la reivindicación de las políticas de género, el aborto y otras cualidades del gobierno de Cristina y de Alberto, que dieron lugar a movilizaciones de pañuelos verdes, ¿no? A fotos de Evita con pañuelos verdes y un montón de políticas confusas que se pelean con los libros, pero estamos en la era de la inteligencia artificial, de los medios de comunicación online, de la internet, con lo cual la mentira viaja mucho más rápido que la verdad, la posverdad es mucho más tentadora que la verdad doctrinaria. Y ahí se empieza a terminar de desdibujar todo. En los medios de comunicación aparece gente como Victoria Tolosa Paz, que dice, me hice peronista para coger, con lo cual llena de doctrina la campaña. Se le conoce su holgada vida económica junto a su marido. Del otro lado, el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires es un pibe que nació en Santa Cruz, habla con faltas de ortografía y no puede explicar 400 millones de pesos de patrimonio. Y el presidente del PJ Nacional es el exiliado corrupto delincuente de Conchita Fernández. Y eso nos deja frente a la sociedad totalmente desarticulados. El último congreso del pejotismo no logró llevar a la mitad de los congresales. Ni siquiera pudieron convocar a los congresales. O sea, el resto ya sería mucho pedir. Si mandando los telegramas no pudieron hacer que todos los delegados del congreso estén presentes y la mitad no fue, está claro que tendrían que haber renunciado todos en el mismo instante y decir, listo, hasta acá llegamos. Balvin tenía una frase que decía, comando de la derrota, comando a casa, ¿no? Entonces, perdimos, nos vamos. Dejamos lugar a otros compañeros que vengan a organizar esto, a ver si podemos ir hacia algún lado. Yo le dije hace poco tiempo atrás al pejotismo que dejen de comportarse como Lanús, porque la frase de cabecera del pejotismo es que las urnas están bien guardadas, ¿no? Como le habrá dicho Lanús en aquel momento a Perón. Yo los desafié a que reempadronemos, no vamos a ir a votar con el padrón trucho con el que laburaron los últimos 30 años. Creo que la última afiliación la convalidó ante la justicia el viejo chorro de Landó, así que imagínense que con el padrón de Landó no vamos a ir a votar. Pero que si tienen ganas de hacer una reconstrucción honesta, movilicemos a todo el peronismo en todo el país para una reafiliación masiva, que blanqueemos honestamente quiénes son los peronistas que quieren ser parte del PJ y se afilien de cero. Los intendentes tienen ventaja, tienen el aparato que ellos dicen. Reafiliemos y yo me presento todos los días para competir con el que se le cante, Cristina, y el que se tenga ganas de ser,
por la presidencia del PJ, para que el PJ vuelva a ser parte del peronismo. Si no hay reafiliación masiva y no hay internas con urna un domingo, el PJ se lo pueden meter bien en el orto. No sirve para un carajo. Es un instrumento vacío y corrupto. Y cuanto más lejos estemos de la foto con el intendente de La Matanza, más rápido nos vamos a congraciar con la sociedad. Porque si hay algo que la gente odia, es la imagen decrépita del tren fantasma que estaba arriba del palco, donde había más gente arriba del palco que abajo, ¿no? Todos querían dirigir sin que hubiera ningún dirigido para hacerles caso. Con lo cual, los desafíos tácticos nos llevan a movilizarnos, como lo hicimos en la marcha de la defensa de la universidad. Pero ahí hay que tener claro que la patria es de todos y nosotros no conducimos. Somos simplemente uno más de los que marcharon. Y que la diferencia entre masa y pueblo es la conducción. El otro día había una masa de gente. Esa masa de gente no sabía ni a dónde iba. Se concentraban en un lugar y no sabían a dónde tenían que ir. No sabían si tenían que ir por Avenida Córdoba, por Diagonal, si era para Plaza de Mayo, para Congreso. La realidad es que este sistema de marchitas es muy simpático, porque redundan casi en una maratón sin sentido de gente que camina sin saber hacia dónde y de repente alguien le pregunta al otro, che, ¿se terminó? Porque nadie sabe cuándo empezó y nadie sabe cuándo terminó. Finalmente todos se van a casa diciendo, fue espectacular. Si el objetivo era juntar números, el número fue muy importante. El número fue muy importante. La pregunta es, ¿quién conduce ese número? Sin conducción, la marcha por las universidades es una sesión de terapia. Marchábamos, nos juntábamos, viste, qué bueno lo que hicimos, ¿no? ¿Viste? Éramos un montón, listo. Vamos a la facu, vamos. Y cuando llegás dice cerrado. Porque al otro día vos marchaste y al otro día te la cerraron, le chupo un huevo que marchaste. Si no hay un plan sustentable, sostenido, de lucha, hacés terapia. Una vez marchás, una vez parás. El gordo ladrón anuncia paro con un mes de tiempo para ver si negocia, a ver si lo puede levantar. Trata de que el paro sea por 12 horas, por 3. Trata de convocar los paros los días sábados, ¿no? O sea, el tipo trata de ser lo menos molesto para el gobierno que pueda. En un ratito que pasó por el Senado se robó 200 contratos con Villarroel y el tipo más o menos está cómodo, ¿no? No tiene grandes necesidades. Los senadores negociaron con Villarroel el aumento y hicieron la farsa acordada de la escena ridícula de Villarroel diciendo, bueno, pongo a consideración. Y el vocero, miembro informante, diciendo, bueno, señor, hay que votar el proyecto 1432/4. Y ella no le pregunta, senador, defina el proyecto. No, está bien, dale, vamos con ese. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Le va la mano, y Lustó hace la manito abajo, listo, mayoría, ¿qué aprobaron? Nos aumentamos los sueldos. Eso después, al final. Con lo cual, queda claro que estamos solos, muchachos, en la pelea, que hay un vacío absoluto de conducción y que cuando no hay conducción hay que asumirla. Hay un vacío estrepitoso de conducción, porque la clase política la componen todos, incluidos los chantas que dicen que son peronistas. Que peronistas no tienen un carajo porque han pactado con el poder, han asimilado de la decadencia argentina y creen que este ajuste era necesario. En lugares cerrados dicen que esto era necesario, que esto había que hacerlo, que alguien lo tenía que hacer. Mejor que lo hagan ellos, porque lo hacen ellos, después volvemos nosotros. Pero no vuelven a recuperar los derechos perdidos, vuelven a administrar la pobreza de una nueva decadencia argentina y le dicen al pueblo argentino que no podíamos evitar caer, era imposible no evitar caer, porque la macroeconomía imponía un ajuste, el dólar está atrasado, con este dólar no se puede exportar, las tarifas están atrasadas,
con estas tarifas nos quedábamos sin luz. Esos argumentos se escuchan en los senadores, diputados, intendentes y gobernadores que dicen que son peronistas. Con lo cual no sabes si estás escuchando. Al Sogaray es el más visible. Es el tipo que ostenta su traición, que está alegre de ser un cipayo, de colaborar con el enemigo y prestarse al circo mediático. Ayer estuvo orgulloso de impedir el tratamiento del quórum para el aumento del presupuesto universitario. Se encargó de él personalmente que no bajen los diputados para habilitar el quórum. Y él habla de la nueva Argentina. La nueva Argentina es la que asume la dependencia colonial con el imperialismo anglosajón en todos sus términos de un capitalismo occidental al cual ellos dicen que el peronismo ha llegado como conclusión. O sea, para ser más claro, esto, como título de tercera posición, ha caducado. Pichetto dice que Perón se equivocó y que nosotros somos capitalistas occidentales. El problema no sería que lo diga Pichetto, también lo dice mi amigo Guillermo Moreno. Entonces empezamos a tener más problemas todavía. Porque un tipo que se supone que vende un peronismo militante termina diciendo que somos amigos de Netanyahu. Termina diciendo que pertenecemos al capitalismo occidental. Termina reivindicando políticas económicas de mercado. Y termina diciéndonos que nuestra lucha tiene que ser para abaratar la góndola, negociando con los grupos concentrados, las siete hermanas y los grupos productores de alimentos, para que el peronismo pueda darle yerba barata a la gente mientras se roban el litio, la pesca, el petróleo, el gas, el oro. Es un peronismo raro, peronismo que propone que la agenda popular es distraer a la gente en la góndola mientras le roban la casa. Mi análisis es un poco más radical desde el punto de vista etimológico de la palabra y no de la esencia del partido. Radical en términos de raíz. Y entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué creen ustedes que nunca se subieron las retenciones a los minerales en Argentina en ningún gobierno peronista? Se sigue pagando el 3% por robarse el litio, el oro, el cobre. Porque en la Argentina te dicen litio, el mineral del futuro. El litio ya no es del futuro, es del presente y va camino a su extinción. Tiene una vida útil que está en tránsito. Con lo cual no es el futuro, ya es presente. Pero el litio sin el cobre y los minerales conductores te lo metes en el culo. El litio por litio no sirve de nada. Necesita, para poder ser industrializado con el objetivo de comercialización, todos los minerales conductores. El cobre, por ejemplo. Argentina también tiene cobre, igual que Chile, de este lado de la cordillera, solo que ellos perforan hasta el lado argentino porque nosotros no tenemos minería de cobre, escasa, por la cual nos dejan el 3%. El oro, que Venezuela viene lingoteando desde la época de Chávez, como reserva lingoteada en oro, que es lo que ha salvado a Venezuela de poder comerciar con el mundo cuando se la bloqueó desde el punto de vista financiero y bancario, la Argentina lo vende por el 3%. O sea, enviamos 50 toneladas de oro con Macri a Londres, que es un lugar seguro para nuestro oro, y no lingoteamos nuestro oro, sino que se lo vendemos a empresas privadas que nos dejan el 3% del oro que declaran que se llevaron. El petróleo, que es un acto criminal exportarlo, porque la Argentina no es un país petrolero, es un país con petróleo. Nuestro petróleo no es de buena calidad, con lo cual hay que cuidarlo y procesarlo. Sin industria petroquímica, el petróleo argentino no sirve para nada, porque es un petróleo pesado, de componentes pesados. Y la Argentina tendría que estar procesando la destilación del 100% de su crudo sin exportar un solo metro cúbico. El gas, la Argentina hoy sube los precios para que nadie lo consuma, porque el plan es exportarlo.
para que lo utilice, en este caso, San Pablo. Por eso Brasil ofrecía terminar el gasoducto, para llevarse el gas de Vaca Muerta hacia el polo industrial de San Pablo. Con lo cual la Argentina está siendo devastada, saqueada, ni hablar de la pesca en el Atlántico Sur. Y en esta instancia final de devastación, donde ya intentan partir y dividir a la Argentina, según la teoría Rabino Berman, en esta expresión salvaje de Milei, el peronismo no está presente. No es el factor convocante, no es el factor aglutinante y no es la conducción del proceso popular de resistencia. Porque la gente todavía confunde peronismo con Cristina, peronismo con la Cámpora, peronismo con Menem, peronismo con... Y en ese desvarío en el cual hemos caído, Perón nos puso una fecha. Perón dijo, el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Muchachos, estamos dominados, eso queda claro, ¿no? O sea, estamos lejísimos de la utopía de la independencia económica, la soberanía política, lejísimos. El 2000 marcó la agenda que Perón nos marcó. Estamos dominados, estamos bajo gobierno de ocupación, estamos sin capacidad de organización. Perón nos dijo, solo la organización supera el tiempo. Muchachos, nos ganó el tiempo. Con lo cual tenemos una doble tarea. Convencer, persuadir y al mismo tiempo combatir. Porque no tenemos tiempo para hacer docencia. Si nos ponemos a hacer docencia, seguramente la tarea de ellos será terminada mientras nosotros estamos con los pizarrones o los WhatsApp tratando de educar con doctrina peronista a las nuevas generaciones. Con lo cual, es par y paso, combate y adoctrinamiento. Pero en el mismo momento, en el mismo instante, no hay tiempo para otra cosa. La Argentina hoy tiene que combatir este gobierno y debemos derrocar este gobierno a través del juicio político, cosa que yo estoy llevando adelante, ya lo hemos presentado, y estamos juntando firmas en todo el país, porque no hay espacio para el diálogo con este gobierno. Con este gobierno no se dialoga, con el enemigo no se dialoga, el enemigo ni justicia. Y Perón también cometió el error que después corrigió con el tiempo. Perón debió haber fusilado a todos los integrantes del 55, a Menéndez, a Rojas, a todos. Cometió el error, dijo, entre la violencia del tiempo elijo el tiempo. 18 años después dijo, me equivoqué, los tendría que haber fusilado a todos. Pero ya era tarde y no había pasado. Y eso terminó con el abrazo de Menem y Rojas. En la década del 90, no sé si se acuerdan. Y hoy termina con Pichetto pidiendo poderes especiales para Milei. En el camino, un 16 de octubre, los dirigentes sindicales del peronismo de Braden, vinieron acá nomás a sacarse una hermosa foto con el embajador de Estados Unidos en la embajada. Entre ellos estaba también Baradel. Y las dos CTA, para que no quede ninguna duda que estaban todos, ¿no? Que había ido el gordo traidor de Dar nada más. Bueno, también fue Acuña, Pablito Moyano, fue todo. Y después fueron el 17 a festejar, con la foto colgada, ¿no? Obviamente hay una definición geopolítica de esta clase traidora, republicana y bastarda, de entregarse al occidente capitalista sin ningún tipo de resistencia ideológica y sin ningún tipo de cuestión ético-moral que los inhiba. Por lo menos, alguno debería retirarse y decir, si hemos llegado acá y esto es inevitable, yo prefiero morir en mi casa lleno de pena y dolor. Pero no, los muchachos prefieren viajar a Miami, a Washington, ser invitados por la CIA, el Pentágono, la DEA, cobrar de la Fundación Soros, ¿no? Y tratar de pasarla bien mientras la Argentina se desvanece, inevitablemente según ellos. ¿No? Según ellos, es inevitable. Con lo cual, firman una rendición. Hay claramente una firma de una rendición de esa clase política. Y entonces nuestra tarea es conducir la masa para que se conforme otra vez en pueblo, volver a representar a la clase trabajadora. Hoy me llamaron tres muchachos colectiveros, ahora se los voy a hacer escuchar.
que tienen un programa de radio en Mar del Plata, son colectiveros, se pusieron un programa de radio. Y la temática del programa de radio es el trabajo. Entonces terminan de pegar las vueltas y se van a la radio. Y ellos como colectiveros hablan de la problemática del trabajo. Son peronistas, se garpan el espacio de la que ganan manejando el colectivo y no se hacen pajas mentales de dirigentes que nos quieren contar cómo se conduce la Argentina y después se vuelven a la casa con la plata que se robaron a estar bien calefaccionados, bien comidos, explicándole a los que mueren de hambre y frío en la calle que tienen que aguantar porque es inevitable el ajuste. Estos muchachos son colectiveros, son compañeros, viven de su laburo y se pagan un espacio de radio para hacer peronismo y hablar de trabajo. Necesitamos más colectiveros y menos dirigentes. Y lo difícil es, claro, cómo agrupás a todos esos colectiveros, que hay 13 en Mar del Plata, 20 en Salta, 30 en Tierra del Fuego. ¿Cómo hacés para unificar todo eso? En mi caso, lo hago desde los medios de comunicación que le llegan a todos al mismo tiempo online, de punta a punta del país, de la cordillera al mar y del norte al sur. Y eso permite ir encontrando y activando una política de embudo. Llegan de todos lados en vía de comunicación y ven el reflejo de nuestros diálogos privados en lo que yo digo en público. Ellos lo pueden percibir, lo ven. Y eso consolida una espiral. Y esa espiral es empezar a repetir en todos los puntos del país, en cada radio de baja frecuencia, en cada televisión provincial o local, medios de portales digitales, todo lo que tengamos a mano, replicar la necesidad de recuperar el instrumento del peronismo como instrumento de recomposición del proyecto nacional, el proyecto patriótico. Está de más repetir entre nosotros que primero está la patria, porque algún boludo sigue discutiendo el pejotismo como si el instrumento de mierda ese fuera o simbolizara algo más que eso, que un puto sello de goma que Perón jamás usó. Con lo cual, tenemos un desafío muy importante porque ellos están en acción. Ellos están en acción. Y la acción de ellos la ostentan desde la administración del gobierno del Estado. Tienen los granaderos, muchachos, y la virome. Tienen las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Y como nosotros hemos construido teoría institucional republicana, le hemos entregado los instrumentos de la obediencia vertical de las fuerzas de seguridad a quien ejerce el gobierno. Y eso significa que nosotros hemos perdido las Fuerzas Armadas Nacionales, las Fuerzas de Seguridad Nacionales, que ya no están integradas por nuestras generaciones. Nuestras generaciones son la última jerarquía de esas instituciones que ya se están jubilando. Abajo hay pibes de 18, 20, 35 años, que también se criaron en la época digital y que tampoco leyeron a Perón. Con lo cual, Cabo Sánchez reprima y abra la 9 de julio y Cabo Sánchez va. Cabo Sánchez dice, a mí me lo pide mi superior le ordena el poder político elegido es el que está de turno, listo, no hay más nada que pensar, yo reprimo, ya está. Total, yo estoy dentro de la ley. Nadie me va a cuestionar por hacer lo que tengo que hacer. Y si lo que tengo que hacer es reprimir, reprimo. La teoría poética de docentes diciéndole al gendarme, vos fuiste mi alumno, ¿no? Y el gendarme le dice gracias señorita y le pega un machetazo, porque le agradece, pero después le pega, porque la tarea es abrir la calle, y la calle no se va a abrir charlando con la señorita, se va a abrir a los palazos. Obviamente el protocolo se lo metieron en el culo cuando hay 1 millón de personas en la calle, pero como decíamos hace un rato, la pregunta es ¿para qué estábamos en la calle? ¿Cuál era el objetivo? Si el objetivo era la defensa de la universidad pública y el gobierno decide tirarle un mastiquín a la universidad pública para que se calme por un rato, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos todos a casa? Ya está. Desmovilizamos. Hicimos terapia, nos tiraron una moneda, la universidad tiene 6 meses más de vida, bueno, hasta dentro de 6 meses no hinchamos más las pelotas. Sigamos estudiando.
Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hay que defender? ¿El salario, la universidad o la patria? ¿Puede haber universidad sin patria? Puede haber. ¿Puede haber buen salario en una colonia? Hay. Hay colonias con muy buenos salarios. La pregunta es si queremos ser una colonia con buenos salarios, un territorio poblado con universidad pero sin patria. Y obviamente quienes tenemos hijos, yo tengo 4, la más chiquita tiene 3, el más grande tiene 32, abarco toda la etapa generacional de la niñez hasta la adultez. Está claro que ellos tienen una visión del futuro en el cual tenemos que encontrar el modelo de patria del siglo XXI que para ellos no se establece en los mismos términos que nos fueron enseñados a nosotros. La patria desde el punto de vista simbólico no les es propia. No encajan en la idea de la patria es la bandera. Los chicos no están ahí. De hecho, militan la cultura que se le ha inculcado del individualismo monotributista, viviendo en un monoambiente y de manera aspiracional. Esa manera aspiracional es que vos vas a ser elegido del sistema y no el perjudicado. Con lo cual, vos mantenete solo, haciendo lo que tenés que hacer y dejá que ellos sigan protestando y que sigan hablando de ideologías y de estados nacionales. Ustedes recordarán que con el globalismo, después de la caída del muro de Berlín, vino el invento de vos podés ser un habitante del mundo. Y el mundo no va a tener fronteras. Y vos vas a poder andar por el mundo y ser habitante del mundo. Y tu futuro está en cualquier lado del mundo. Quedó absolutamente claro que nadie es habitante de ningún mundo, que ninguno de los países centrales de la expoliación colonial está dispuesto a compartir sus privilegios con ningún sudaca llegado de este país austral del mundo, y que los lugares reservados a la emigración argentina están asegurados atrás de las bachas para lavar copas. Y por supuesto, la calidad científica que siempre se paga, porque eso forma parte de los costos tecnológicos y de industrialización del occidente capitalista, que paga muy bien lo que nosotros formamos con impuestos nuestros a partir de la universidad pública. Y ellos se lo llevan. ¿Cómo hacemos para que todo lo que estamos charlando se transforme en acción? Porque si no, podemos seguir haciendo charlas eternas. Mi planteo de acción es reclutar voluntades para la intolerancia con los intolerantes. O sea, plantear la lucha abierta y definida contra esta última etapa de coloniaje que viene por la secesión, la partición y división de la Argentina. Confrontar abiertamente implica, por ejemplo, lo que yo vengo planteando, y es que este gobierno debe terminar. Ni un minuto más de tolerancia, ni 2 años, ni 4 años, ni dentro de 2 años, ni ninguna de esas pelotudeces que hablan los que necesitan tiempo porque creen que la política debe continuar tal cual está, y entonces piensan en términos electorales porque dentro de 2 años nos toca a nosotros, cuando los que financiaron a Milei nos tengan que financiar a nosotros. O sea que no son distintos, solo quieren ocupar el mismo lugar. Si ustedes hacen memoria, y ahí sí coincido con Guillermo, el padre de todo este desastre ha sido Kicillof en sus 2 años de ministro de Economía. Padre de todas las catástrofes, incluida la YPF, por la cual en este instante el acreedor en Estados Unidos está pidiendo que se transfieran el 51% de las acciones del Estado argentino a su titularidad en concepto de la deuda. Entonces estamos jodidos, porque resulta que el tipo que generó todo este quilombo, algunos creen que es el candidato, electoralmente hablando, para confrontar con este modelo. Cristina va a hablar el domingo otra vez. Sábado. El sábado. Es al pedo sábado domingo, así que da igual. Y va a volver a hablar las mismas pelotudeces de algo que no sabe
que es hablar de economía, que no tiene la más puta idea, pero le encanta. Se ha instruido con Martín Redrado, se ha instruido con este muchacho, perdón que me olvido siempre el nombre, pero el chico que tenía las chicas nombradas en el ministerio, Melgoñán, y últimamente ha convocado a un par de economistas libertarios para tener reuniones privadas, y sus dudas son: ¿Milei va a dolarizar antes de fin de año? ¿Va a conseguir la plata para dolarizar? Si dolariza nos caga, porque si dolariza nos gana la elección del año que viene, y no sale de ahí. Con lo cual tenemos un problema, y es que siguen pensando en términos electorales y de largo plazo, mientras el pueblo argentino sigue padeciendo una catástrofe. Acá estamos en una zona privilegiada de la Argentina, lejos del frío de las estepas, de las zonas agrarias, de la zona patagónica con frío, que este año no va a tener plan calor para que la gente se caliente, porque el Estado está incapacitado en el orden municipal o provincial o nacional de aportarle la leña, no gas, a los sectores cordilleranos y del desierto patagónico. Esto incluye la comarca andina del Paralelo 42, por ejemplo, ni hablar de Santa Cruz o Río Negro en su zona de cordillera. Todo esto es una triste realidad, por lo cual yo digo, señores, combatamos frontalmente, declaremos la existencia del enemigo, no del adversario, terminemos con el verso de que esto se arregla votando, porque votando tenemos 33 hijos de puta en el Senado que se aumentaron el sueldo y se cagan en todo. Votando tenemos 99 traidores diputados nacionales que ni uno plantea un escenario de confrontación abierta, ni uno ha pedido el juicio político. Los juicios políticos que ingresaron a la Cámara de Diputados todos son de particulares. No hay un solo diputado nacional del bloque de Unión por la Patria que haya presentado un pedido de juicio político. Con lo cual, si no entendemos que nos toca conducir y que hay que asimilar y asumir los riesgos de conducir, y esos riesgos tienen que ver con que ellos van a hacer todo lo necesario para defenderse. Estos no son de la Rúa, no se van en helicóptero, se van tirando. Va a ser mucho más sangriento y difícil y definitivo. Porque el loco psiquiátrico es un loco psiquiátrico y el resto que está alrededor son el verdadero núcleo duro de la expoliación argentina. Son la más rancia oligarquía argentina. Y esto, a mi saber y entender, termina como la película Plata Dulce. Lupi va en cana y Arteche se va a Estados Unidos. ¿Se acuerdan que el final de Plata Dulce es Arteche la puta que te parió? Porque Arteche le hacía firmar a Lupi los documentos y Arteche, cuando llegó la policía, dijo: yo no firmé nada, yo no tengo nada que ver. Yo era contratado. Es muy probable que Caputo se vaya en un avión un par de días antes, abandone el cargo y diga: yo era contratado. Que al loco lo dejen para que la gente lo linche, pero van a dejar la Argentina quebrada, devastada, secesionada, enfrentada. Si tuviéramos identidad, en este momento seríamos el faro de un pueblo que necesita creer para sacarse este gobierno de encima. Las encuestas que yo manejo, que son reales y no pagadas por los bandos, indican que la población argentina está altamente desconforme con este gobierno, pero no piensa hacer nada porque no sabe a quién apoyar. O sea, no tienen percepción del reemplazo. Entonces, la pasividad no es complicidad con el gobierno, sino el miedo al abismo. El miedo al abismo es: si luchamos contra este gobierno abiertamente, ¿qué viene después? ¿Vuelve Cristina? Ni en pedo. ¿Vuelven los peronistas, que no son los? Ni en pedo. Con lo cual, la sociedad en 120 días se hartó de este gobierno, pero en 120 días no ve con qué reemplazarlo. Por eso tenemos una tarea de visualización. Necesitamos que la gente visualice un proyecto nacional superador que le mejore su vida y la vida colectiva de los argentinos.
y convencerlos de que ser patria es mejor que ser colonia. En un tiempo donde el concepto de patria se ha desvanecido en el colectivo social. Esto es una triste realidad con la que cabalgamos. Es más, yo tengo el orgullo de que por la calle me saluden y me digan patriota, pero me lo dicen como una virtud ajena, una virtud mía. O sea, la cosa tuya. Te felicito, la verdad que sos un gran patriota. Ahí termina. Hace 72 horas atrás, RT publica, se los voy a leer para que se diviertan. RT, obviamente, es la agencia rusa de noticias. Publica algo muy simpático, y es que la ex primer ministro británica consideró un gran inglés a Milei. Pero lo dijo con convicción, ¿no? Le preguntaron y ella dijo, la verdad, Milei. Y esto marca, ex primer ministra del Reino Unido dice que Javier Milei es su líder británico favorito. Bueno, a confesión de partes, relevo de prueba. Si los ingleses dicen que el líder inglés más importante de la época se llama Javier Milei, está todo terminado. El problema es que a ese dirigente inglés lo votaron. Argentino con DNI habilitado para votar. En su gran mayoría, chicos de 16 a 18 años. ¿Ustedes se acuerdan quién fue la hija de puta que habilitó a los pibes de 16 años a votar? Se los dejo difícil. ¿Se acuerdan? Es fácil, ¿no? Con la ley que habilitó a los pendejos de 16 años a votar, nos ganó Milei. Porque esos pibes de 16 años que no pueden votar absolutamente nada, fue un acto de demagogia del kirchnerismo para sumar, supuestamente ampliar derechos, que nos llevaron a ampliar la diferencia y la distancia electoral con la que nos ganó Milei. Porque todas esas generaciones de 16 a 18 años votaron masivamente en contra de la que hizo la ley, que era Cristina. Y lo que unifica el oxígeno que le queda a este gobierno en 120 días de fracaso sistemático que va a llevar a una crisis definitiva. Esta es la mega supercrisis, es una supernova de crisis, donde se junta la financiera, la económica, la política, la religiosa, la cultural. Ese fenómeno fue creado por la que dijo que hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a ella. Y en esa comparación mesiánica de ella con Dios, aparece Milei otra vez hace 4 días diciendo, en cadena nacional, esto es para siempre. Entonces uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre una loca que se compara con Dios y un loco que dice que esto es para siempre en una democracia que vota cada 2 años, ¿no? Es muy difícil que alguien diga, esto es para siempre, si vos sabés que cada 2 años tenés que ir a votar y que finalmente el para siempre lo decide el colectivo social, no lo decides ni vos ni nadie. Y el problema es ese. El problema es que la gente rechaza a Cristina Eterna, que se compara con Dios, rechaza a Milei cuando se cree que es un dictador bananero, pero no ve a dónde ir, a quién seguir. Es más, Daer dice, vamos a parar, y la gente dice, no, ¿qué? Vos me pedís, yo no paro. O sea, Daer pide el paro, yo no paro. Si tuviéramos un Ubaldini, el país estaría parado hace 2 meses atrás. Y todos estarían convencidos de parar porque es un referente creíble para los sectores del trabajo. Si tuviera Hugo, como la década del 90, parándole a Menem, diciendo vamos contra el proyecto neoliberal, la gente pararía. Si tuviera Lorenzo Miguel o Rucci, la gente pararía. Con Dar se nos cagan de la risa. Y los muchachos dicen, yo salgo a laburar. Voy a levantar el puchero y salen a laburar.
Y por eso la CGT no convoca un paro por tiempo indeterminado, porque a duras penas no saben cómo van a hacer para sostener el del 9. Yo quiero sintetizarle todo esto en nuestras debilidades son los primeros que debemos analizar para después ver nuestras fortalezas. Porque si arrancamos al revés, arrancamos equivocados. Arrancamos con un análisis erróneo. Hemos sido derrotados, como decía el compañero al principio, pero no en la elección. La elección es el epílogo de una gran derrota cultural. De no haber entendido lo que estaba pasando en la sociedad, haber subestimado a la sociedad y haber cambiado la representación de los trabajadores por la representación de minorías sexuales, políticas de género y pañuelos verdes. En la sociedad argentina, cada uno que haga de su vida lo que se le canta a las pelotas, nosotros tenemos que cuidarles el trabajo, la dignidad, el techo, los derechos sociales, el recibo de sueldo. Con lo cual, cuando volvamos a ser garantía de bienestar colectivo y tengamos un proyecto, que en mi caso es la Confederación Argentina, la gente va a volver a escuchar y a prestar atención a lo que le digamos. Mientras le digamos que el que está es malo y entonces tenemos que volver nosotros, olvídense de que tengamos una sola chance de recuperar un municipio. Y es muy probable que se cumpla una predicción. O les ofrecemos algo mejor o el año que viene van a tener mayorías parlamentarias porque nos van a volver a ganar, con ajuste incluido. Y en vez del año que viene, como predicen los boludos que dicen que hay que darle tiempo, recuperar electoralmente el espacio perdido, lo que vamos a hacer es perder del todo el espacio que todavía nos quedaba. Gracias a todos.